Ok, no esperaba que tenga tanto alcance el video. Soy internacional. ¿Qué hice con el chat del estafador? Eres una hija de tu puta madre. Y mucha gente comentó en plan de que le pasó lo mismo. También gente que cayó. Y yo como que no. Pero bueno, así se aprende, la verdad, porque yo también casi caigo. Yo también casi caigo, ¿saben por qué? Porque yo también tuve otra experiencia antes de esa y es por esa razón que ahorita ya no caí, digamos, sino que lo tomé a chiste, le seguí el juego. ¡Hiciste lucir! Entonces, aquí ve mi experiencia con otro estafador que esta vez casi me estafa. Tranquila en mi casa, normal, limpiando aquí solita, disfrutando mi privacidad, ¿no es cierto? Llega una llamada de un número de aquí, de Bolivia, y yo contesto. Mira bien, hijo de tu puta madre. Y bueno, lo que me dice es que tiene un familiar mío, que estaba en la policía, que estaba en estado de ebriedad, que necesitaba sus documentos, pagar una fianza. Y yo como que wow. Tranquilo. Y en ese rato no supe cómo reaccionar, me asusté sinceramente. O sea, ahorita lo estoy contando bien, pero ese rato estaba asustada. Y me dijeron, ¿usted tiene algún familiar que tiene esta edad de 20, 25 años? De sexo varón. Y yo como que sí. Y me preguntaron quién y yo les dije nombre. ¡Pendeja! Entonces en base a eso fue como que dijeron es esa persona, así porque había más gente ahí, se escuchaba la llamada. Todos decían que sí, sí, es esa persona y así. Y yo, ay, chucha. ¡Ya valió madres! Entonces, bueno, seguí en la llamada. Me decían que necesitaba que vaya a tal lugar a pagar, digamos, a no sé qué estación, no sé qué dirección, por no me dijeron, creo, en sí. Y bueno, entonces les digo que voy a avisarles a un familiar y cuelgo. En ese rato, después de pensar un momento en lo que acaba de pasar, llamo a mi padre, le cuento lo que pasó. Fue como que, papá, tienen un familiar aquí. Y entonces mi papá me dijo, Yulisa, esas son estafas. Y yo, ¿eh? Eso explica muchas cosas. Caíste, Yulisa. Lo único que hice fue emputarme ese rato. Y lo bloqueé. Y ahí terminó todo. Este es otro tipo de experiencia que yo comparto que pasó. Y espero que les sirva. O si tienen más experiencias, cuéntenlas allá en los comentarios. Y si quieren más, igual me dicen. Si no tengo de ese tipo de historias, tengo más historias que contar. Y aprovechando el momento y aprovechando que estamos aquí, tú y yo, disfrutando nuestra compañía, nos acompañamos. Entonces, eso. Bye. Hasta la próxima.